Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación, que de alguna manera continúa una serie de reflexiones que hemos iniciado desde teorética en torno a la relación entre archivos, investigación, curaduría, práctica artística. Y en esta ocasión nos acompaña Solén Haro, que es curadora de acervo documental, del acervo documental y del Centro de Documentación Arqueya, del MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en México. Sol es además una muy querida amiga mía, nos conocemos hace más de 10 años y de hecho estudiamos juntos con Tamara Díaz Bringas, a quien quizá conoce, y desde ese momento nos hemos estado acompañando de distintas maneras, y la verdad que para mí es un placer tenerla esta semana, porque además solo he venido para poder ayudarnos a repensar el trabajo que estamos haciendo desde el archivo en teorética. La idea es poder organizar el acervo documental de la institución con el objetivo de ponerlo a disposición pública, digitalizarlo y poder estimular un conjunto de investigaciones y de reflexiones a partir de ese acervo tan importante que tenemos aquí. Así que en esos 3 días solo he estado con Carla, Kevin y Vivi, que es con el equipo de archivo de teorética, trabajando un poco a partir de las premisas, compartiendo el trabajo que Sol desarrolla con el equipo de Arqueya en México y ayudándonos a pensar también los procesos que nosotros estamos desarrollando aquí. Yo le pedí a Sol que comparta una serie de proyectos que ha estado desarrollando a nivel de investigación, a nivel de curaduría y también a nivel institucional en torno a los archivos, así que creo que va a mostrar una especie de panorama de distintos episodios en los cuales está involucrada, y yo creo que va a permitir digamos, entender de distintas formas, ¿no?, las posibilidades del archivo. El título de la charla es Políticas de la Memoria versus Políticas del Olvido, y si bien digamos, va en algún momento a hablar del MUAC, no va a ser el eje central de la charla, sino que es un punto de llegada que me parece también interesante en términos de pensar la curatorial desde otros términos, y también pensar incluso cómo su itinerario como curador independiente y ahora como curador institucional le permite, ¿no?, trabajar con el archivo de distintas formas. Voy a leer 2 párrafos breves de su biografía y luego los dejo con Sol. Sol Haro es licenciada en arte con máster en estudios museísticos y teoría crítica por parte del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Su campo de especialización es la historiografía crítica de prácticas artísticas de las últimas 4 décadas. Investiga producciones y artistas al interior del pliegue de la memoria y apuesta por la generación e intervención de micronarrativas, interés que ha impactado su quehacer docente, académico y curatorial. Ha realizado más de 30 exposiciones. Destacan No Grupo, un sangoloteo del corsé artístico en el Museo de Arte Moderno del 2010, y una versión anterior de ese proyecto en la Trienal de Santiago de Chile, titulada Estados de Sitio. La exposición Un Pulso Alterado, Intensidades en la colección del MUAC y sus colecciones asociadas, que de hecho lo hicimos juntos en el MUAC en el año 2013. La exposición Melquiades Herrera, El Peatón Profesional, que organizó en Celda Contemporánea, que Sol dirigió durante muchos años en México, eso fue en el año 2004, y Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, en el Museo Reina Sofía, que es un proyecto también colectivo. Desde 2011 a mediados de 2015 ocupó el cargo de curadora del acervo artístico del MUAC, y actualmente ocupa el cargo de curadora del acervo documental y es responsable del Centro de Documentación Arqueya. En 2017 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el campo de creación artística y extensión de la cultura que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga. Así que lo dejo con Sol y luego a partir de lo que ya es presente podemos conversar. Muchísimas gracias. En realidad cambiamos el título de la intervención. En un principio se llamaba Políticas de la Memoria versus Políticas del Olvido, aunque de alguna manera ese enunciado, digamos, atraviesa todo mi quehacer profesional, pero más bien, a partir de lo que estuve platicando estos 3 días y de algunas sugerencias que me propuso Miguel, decidí
mostrarles mejor esta presentación, ¿no? Que se llama Ejercicios curatoriales y micronarrativa por un sangoloteo constante de aquello que se cree conocer. La palabra del sangoloteo es una palabra, un concepto que me interesa mucho, ¿no? O sea, el estar, digamos, como sacudiendo de manera sistemática las prácticas, los quehaceres, las preguntas, la historiografía, ¿no? O sea, como, digamos, siempre estar de alguna manera dudando de aquello que se tiene enfrente. Entonces, voy a hacer un recorrido, digamos, no muy exhaustivo, así general, por algunos proyectos que me parece que pueden transmitirles a ustedes como parte de mi compromiso ético-político. Yo entiendo la práctica artística, mi práctica profesional desde un eje ético y político, con un compromiso, digamos, por la conformación de las memorias, intervenir los relatos historiográficos y apelar a la esfera pública, ¿no? Intervenir y nutrir o aportar de alguna manera a la esfera pública. Yo les pido también que si quieren intervenir a lo largo de la presentación también lo hagan, ¿no? O sea, si hay algo que quieran en lo que me detenga o si tienen alguna pregunta concreta, pues lo vamos viendo. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Bueno, esto ya pasó ahorita, ¿no? Pero es una breve frase, ¿no? De un filósofo del siglo XVI, un italiano, ¿no? Tommaso Campanella, que a mí cuando la leí hace muchos años me hizo pensar, me hizo sentido, digamos, también en este estar desconfiando o dudando de las hegemonías, ¿no? O de las maneras, entre comillas, de lo que tendríamos que hacer o saber para poder proceder, ¿no? Me gusta mucho la idea, digamos, de estar leyendo críticamente cualquier cosa a la que uno se enfrenta, no apelar únicamente, digamos, al mundo de la academia, ¿no? sino en realidad estar mirando el mundo de una manera crítica, ¿no? Y viendo de qué manera esas lecturas sobre lo cotidiano pueden impactar de alguna manera el propio pensamiento o el propio quehacer, ¿no? Entonces, más como una introducción. Esta diapositiva la pongo para mostrar, digamos, de alguna manera como el detonante que a mí en términos profesionales, ¿no? Dentro de mi formación universitaria, reconozco como el lugar, digamos, primero en el que me cuestioné por el relato, el macro relato historiográfico. Yo estudié una licenciatura en arte, que no es ni historia del arte ni es de artes visuales, era algo porque ya no existe ahora, pero era una formación, digamos, más cercana a los estudios culturales o a lo que hoy conocemos como estudios culturales. Y dentro de la materia de literatura, que llevábamos 3 semestres, en algún momento a fin de semestre había que presentar un trabajo sobre algún ismo literario, y figuraba el creacionismo, el ultraísmo y muchos que seguramente ustedes también conocen. Y uno de ellos era el estridentismo, y obviamente pues todo el mundo agarró, digamos, los ismos más conocidos y se fue quedando como huérfano en la lista. Le pregunté a mi maestra pues qué era eso, y me dijo, bueno, pues si tienes curiosidad, pues mejor investiga. Y a mí ese tipo de cosas siempre como que me han picado, ¿no? O sea, digo, siempre ese tipo de curiosidades a mí me hacen no desistir, sino decir, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? O sea, ¿por qué está en esa lista? Tenía un novio que trabajaba en el Fonca en ese entonces. Yo revisé en un momento en el que no existía el internet como existe ahora y no había esta facilidad de entrar a Wikipedia para revisar rápido 2 noticias sobre X cosa. Me fui a la Biblioteca Nacional, revisé cómo qué era el estridentismo, en qué había consistido ese movimiento literario en un principio, quiénes lo habían conformado, y con la lista de los que habían conformado le pedí a ese novio que me averiguara antes de la Ley General de Transparencia, porque digo eso ya ahorita ya es ilegal, que revisara quién de esos seguía vivo, ¿no? Me pasó los datos de uno de ellos, de Germán Lizarzubide, y me di a la tarea de buscarlo, ¿no? Este manifiesto que ven acá es un manifiesto que es un movimiento literario de los años 20 en la Ciudad de México, bueno, en México, no nada más en la Ciudad de México, que fue paralelo, digamos, al muralismo, que el muralismo pues sí ha sido, digamos, el ismo que ha intervenido, golpeado directamente como los macro relatos historiográficos, ¿no? Manifiesto que llevaron a cabo y que pegaron en las calles públicas, este es uno, digamos, de los fragmentos del manifiesto, y a mí me llamó mucho la atención pues el lenguaje, lo subversivo, lo poco, digamos, respetuoso, ¿no? Digamos, para la norma del momento, ¿no? Cómo se mofaban de los símbolos patrios, de la naftalina, del aura, de todo un poco, ¿no? Y me empecé a enganchar mucho con el movimiento, busqué a Germán Lizarzubide. Me recibieron en su casa, que es el sujeto que está aquí, al que le estoy tocando los hombros. Yo tenía en ese entonces 21 años.
Me recibieron pensando que yo era como la gran investigadora, pues cuando me vieron más bien les di ternura, ¿no? Porque pues era una chavita como con poca información, que llegaba como a maravillarse de la lucidez de este sujeto, que iba, tenía 99 años en ese momento, falleció con 100 años, y tuve la oportunidad, digamos, de que me adoptaran de alguna manera en la familia y de poder grabar muchas conversaciones con él. Pues había sido un tipo que había intervenido, había pasado la bandera sandinista escondida, o sea, no sé, unas memorias muy ricas, un movimiento como con muchos contrastes que no era únicamente literario, que lo poco que se conocía en ese momento era sobre el aspecto literario del estridentismo y no, digamos, la complejidad de ese movimiento y todos los eventos, digamos, casi interdisciplinarios que habían llevado a cabo, ¿no? Entonces, lo digo porque para mí fue como un gran hallazgo, ¿no? Fue el primer momento en el que empecé a desconfiar de los macrorrelatos, ¿no? O el macrorrelato de la historia del arte. Me sorprendió mucho que no se conociera y que se conociera todavía aún menos, digamos, sobre su repercusión en las artes visuales. Entonces, ese lugar, digamos, como que fue el primero que sangolateó mi propia estructura, que me hizo dudar de mis profesores, de la universidad, del ámbito académico tradicional, que me dejó ver por primera vez pues algo que se había quedado justo al pliegue de la memoria, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? O sea, que no es que no existiera, pero que estaba de alguna manera como disminuido, ignorado en la memoria colectiva. Y eso, pues bueno, lo digo, ¿no? O sea, se quedó como un primer momento que impactó como mi quehacer, que me sembró como preguntas que ya me han acompañado siempre. Pongo esta imagen porque también para mí ha sido muy importante, por ejemplo, encontrarme con la literatura de Deleuze, ¿no? Conocer, digamos, la metáfora del rizoma y tratar de aplicar también como ese tipo de imagen o de metáfora a la manera en la que yo entiendo la práctica artística, ¿no? No como ejes separados, sino una serie, digamos, de informaciones que se interconectan, donde siempre hay un i, o sea, no hay un inicio, no hay un fin, todo está de alguna manera relacionado. Y eso también me ha, digamos, acompañado, ¿no? La imagen del rizoma, la imagen de la interconectividad y la posibilidad de estar conectando o interviniendo, en este caso, el relato historiográfico a través de micronarrativas constantemente, ¿no? Y cómo esas micronarrativas que uno presenta o a las que uno se arriesga a presentar modifican esa estructura jerárquica, digamos, ¿no? Este es, digamos, una especie de resumen, de tesauro, ¿no? que me ha sido muy útil para hablar de mi trabajo y que ha estado presente, por ejemplo, también en el proyecto ahora del Centro de Documentación Arqueya. Y lo abordo muy rápidamente, ¿no? Pero son, digamos, esta especie de posicionamientos que a mí me permiten explicar cómo entiendo yo mi trabajo, ¿no? O sea, el interés en el pasado reciente, en la historiografía crítica, ¿no? O sea, no una materia, digamos, lineal, metódica, no entender la historia del arte, digamos, como tomos que se van sumando uno tras otro, las relecturas, las micronarrativas, leer los márgenes, digamos, de las producciones, cuestionarme sobre la ansiedad por entrar a ese canon, ¿no? Dislocar el relato, abrir el pliegue, pensar más en el concepto de recuperación que en el concepto de rescate. Muchos de los que trabajamos, digamos, desde la historiografía crítica, como el propio Miguel y otros colegas, a veces se refieren a nuestro trabajo como que estamos rescatando, ¿no? O sea, como si hubiera una cosa como heroica, ¿no?, en eso. Y a mí me parece eso que es problemático. O sea, yo no entiendo mi trabajo ni el de mis colegas como algo heroico, sino como una responsabilidad que tenemos que ejercer simplemente, ¿no? Entonces me interesa mucho más pensar en esta metáfora de pensar la memoria como una gran tela que simplemente se van formando pliegues y que las producciones singulares, ocluidas, están ahí y que el trabajo de uno es simplemente como estirar esa tela, abrir ese pliegue y permitir a través de nuestros espacios de trabajo y de nuestros quehaceres que la luz vuelva a pasar, ¿no? O sea, que vuelvan a estar, digamos, redimensionados, ¿no? Entonces, esa oposición, digamos, me parece siempre importante. También, siendo todavía estudiante, tuve la oportunidad de integrarme al equipo de trabajo del MUCA Roma, que es uno de los espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México que están fuera del campus, ¿no? O sea, que están ubicados en la colonia Roma, digamos, como en la zona central de la ciudad, y que había sido creado justamente para tener un espacio fuera de ciudad universitaria que también tuviera, digamos, repercusión en la vida cultural
de la Ciudad de México. Entré en un primer momento haciendo mi servicio social, luego ya me integré como asistente, luego ya como curadora y ahí me quedé algunos años. Y solamente pongo una imagen, pero para mí fue un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Era un equipo muy pequeño, casi más pequeño que esto, éramos 3 personas en realidad, que teníamos, digamos, la infraestructura de la UNAM para hacer los proyectos. Y ahí, con mi colega, con Iván Edesa, empezamos a hacer como experimentaciones curatoriales para no separar, digamos, como a las jóvenes generaciones de los consagrados, ¿no? Y no pensar, digamos, que los consagrados tenían que ir al Museo de Arte Moderno y los jóvenes al espacio experimental. Entonces, lo que hacíamos en ese espacio, que tenía 8 salas pequeñas, modestas, era empezar a hacer, digamos, como esas relaciones entre las generaciones. Exhibimos a Gurrola, a mucha gente, digamos, que en ese momento en mi generación no eran estimados, no se conocían. Yo vengo de la generación, digamos, de la, entre comillas, bonanza del arte contemporáneo en México y de toda esta euforia post-Gabriel Orozco y todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues claro, la atención estaba en la visibilidad internacional y en otro tipo de producción, ¿no? Y para mí fue realmente un privilegio, ¿no?, poder empezar a hacer, digamos, como estos ejercicios entre distintas generaciones. Saliendo de ese proyecto, me quedé temporalmente sin trabajo, unos meses, ¿no? Me tenían que hacer una intervención médica, tal. Y en la universidad en la que yo había estudiado, me mandaron llamar para ofrecerme que trabajara para la universidad en lo que iba a ser el nuevo restaurante de la universidad, ¿no? Es una universidad privada, yo tuve beca, y la carrera que más dinero, o sea, digamos que más reditúa la universidad, una de las dos, pues es gastronomía. Entonces, la universidad tenía el proyecto de recuperar un inmueble neoclásico de un español, Manuel Tolsa, en México, para hacer un gran restaurante donde fueran las prácticas de los estudiantes de gastronomía y que fuera al mismo tiempo un espacio público, ¿no? Como yo conocía bien la universidad, porque había trabajado ahí, acepté, pero yo acepté sabiendo que en realidad iba a contraponer una estrategia distinta, ¿no? O sea, que yo obviamente me negaba, o sea, yo en silencio, a aceptar un cargo de poner cuadros en un restaurante. No porque esté mal, ¿no?, sino porque me parecía que si se había formado gente como yo en esa universidad, pues que se tenía que subir, digamos, el nivel, ¿no?, de exigencia y de riesgo y de propuesta, ¿no? Entonces, acepté y con argumentos empecé a sensibilizar poco a poco a la universidad de que tenían que virar el proyecto y que si se quería aportar, pues tenía que ser desde un ámbito museológico distinto, ¿no? Me dieron el espacio, o sea, yo me fui ganando, digamos, el espacio de la celda contemporánea, lo fui ganando metro por metro hasta que me quedé con todo el espacio para desarrollar este proyecto museológico, que era un proyecto en realidad modesto, digamos, como en su estructura y en sus posibilidades, pero que realmente logró dejar, digamos, una impronta en la escena cultural de ese momento. Ya hemos sacado 35 proyectos, ¿no? 3 ciclos de prácticas, 3 ciclos de prácticas con productores del medio artístico. Aquí pueden ver, digamos, el listado y seguramente muchos de los artistas les suenan, ¿no? O sea, Felipe Ehrenberg o Enrique Jessic o no sé, digo, hay varios que tienen, digamos, una trayectoria internacional conocida. Y lo que decidí, en realidad el proyecto era yo sola, no había ningún equipo, digamos, a cargo, no había grandes presupuestos detrás de la estructura, pero había muchas ganas de mi parte, ¿no? O sea, como por tomar ese espacio, y un poco lo que les decía hoy en la mañana a los demás compañeros, o sea, siempre he pensado que no hay espacio pequeño o minúsculo, o sea, siempre creo que uno puede tomar las oportunidades y hacer crecer eso, por modesto que parezca, ¿no? O sea, que no es un problema ni de metros cuadrados ni de recursos económicos. O sea, todo eso ayuda, pero no significa un proyecto, ¿no? Entonces, hice esta estructura, digamos, para empezar a explorar como distintos intereses que yo tenía. Las revisiones, que eran, digamos, un programa para invitar artistas que yo consideraba que eran pioneros de la escena artística en México, de la cual habían abrevado esta generación, digamos, de la bonanza de los años 90 en México, y que no habían tenido ninguno en ese momento una revisión, ¿no? O sea, como un poco inaudito, ¿no? O sea, la euforia estaba en otro lado y no había un compromiso, digamos, de relectura y de generarles el marco a esta gente que circulaba como impronta y circulaba a nivel de culto, pero pues en realidad no contaban con catálogos, con exposiciones, con
con nada, ¿no? O sea, como muy, muy, muy frágil, digamos, ¿no? Como su permanencia en términos de relato historiográfico. Entonces estaba ese proyecto de revisiones, luego estaba el proyecto de entre paréntesis, que lo que me permitía era conectarme otra vez con mi generación, o sea, con artistas que eran más o menos cercanos a mi generación, que estaban produciendo, pero que ya tenían una carrera que empezaba a ser sólida. En el centro de documentación teníamos, que era una broma, ¿no? O sea, digo, digamos ahora, en relación a lo que es el centro de documentación Arqueya, pues esto era un guiño, ¿no? O sea, era una intención, pero estaba absolutamente lejos de ser un centro de documentación. Y ahí también se aprovechaba una pequeña vitrina que había para poder hacer proyectos también con artistas más jóvenes, ¿no? O sea, como que intentaba ese proyecto dar cabida y mapear o ofrecer, digamos, como distintos momentos de la producción artística en la ciudad de en México, ¿no? No tanto en la ciudad. Y el último proyecto que le tengo mucho cariño, que se llamaba Basura Afortunada, que hice con Ricardo Cuevas, como no había recursos para hacer este proyecto, tenía yo el equivalente a $150 para hacer cada exposición, ¿no? O sea, realmente era nada, ¿no? Y yo siempre paseaba por los basureros de la universidad para ver las bajas, ¿no? O sea, como todo el mobiliario, las cosas que la universidad iba a desechar, para ver qué de eso podía yo aprovecharme para hacer algo, ¿no? O sea, una vitrina, una mesa, un palito, algo, lo que sea, ¿no? Y encontré en algún momento una pila de papel bastante alta, unos pliegos grandes, que ya estaban envejecidos por cuestiones del tiempo, el viento, el sol que les pegaba. Entonces ya no era un bien, digamos, útil para la universidad, ¿no? Porque estaba envejecido el papel, pero el papel era útil, ¿no? Entonces pedí que me lo donaran y yo pagaba de mi dinero una tinta, ¿no? En una imprenta muy popular, y generamos ese proyecto de Basura Afortunada, que era justamente como utilizar ese papel para hacer otro tipo de proyectos con los artistas que implicábamos. A veces era un cartel que se regalaba, a veces era un fanzine, ¿no? A veces era, no sé, un cuaderno para iluminar, que hicieron muy lindo, ¿no? María Loz, en fin, ¿no? O sea, y como este tipo, digamos, de gestos son los que me interesan y los que intento constantemente recordar cuando uno siente que se le calan los brazos, ¿no? O sea, decir, no, o sea, es posible hacer cosas con poco, con intención y con voluntad, ¿no? Estas son imágenes del centro de documentación, esa era mi oficina. Y este era el vestíbulo, ¿no? Donde se ponían ahí, se compartían las carpetas que yo iba conformando, las investigaciones. Y estas son nada más un ejemplo de 3 o 4 exposiciones que se llevaron a cabo ahí. La primera revisión del trabajo de Sara Minter, una artista pionera del videoarte en México, que después, muchos años después, el MUAC hizo una revisión ya de carácter institucional, digamos. Proyecto de Carlos Aguirre, que era uno de los miembros de Proceso Pentágono, un colectivo de los años 70 bastante importante en términos de memoria. Enrique Gesic, ¿no? Que ya le había llegado, es argentino, pero había llegado a vivir a México en los años 90, y también se le hizo un proyecto de entre paréntesis. Hicimos esta intervención para sitio específico, que después este mismo helicóptero, esta misma intervención a muro, se llevó a cabo en el MUAC en la revisión de Gesic, ¿no? Entonces, digamos que sin haberlo pensado y sin haber estado uno apuntando a ese tipo de cosas, ha sido muy interesante, digamos, como el bucle, ¿no? de las situaciones, y ver ahora cómo mucho de ese trabajo ha sido recibido, releído, integrado en otro tipo de aparato ya pues mucho más grande, ¿no? Dentro de la institución, dentro de colecciones, que es, digamos, como el objetivo principal y último, ¿no? Que tenemos personas, digamos, que partimos como yo, digamos, ¿no? En ese periodo de la celda contemporánea pude, digamos, empezar a tener mis primeras experiencias con el archivo. Tiene como un temporizador, pero bueno. Fueron mis primeras experiencias con el archivo. Dentro de esas revisiones que estaba haciendo yo, digamos, de los artistas que habían sido muy importantes a partir de las décadas de los años 70, Felipe Ehrenberg pues, era una figura, digamos, que aparecía constantemente, ¿no? Estas revisiones o este listado, digamos, de nombres que yo iba tratando de cubrir no eran únicamente, digamos, como mi capricho, ¿no? O mi agenda personal. Yo intentaba contrastar, digamos, con muchos amigos del medio
de distintas generaciones, como quienes creían ellos que eran, digamos, las figuras, entre comillas, seminales, ¿no? O pioneras, medulares, ¿no? Que había que trabajar. Y él fue, sin duda, pues uno en el que no había duda, ¿no? O sea, que todo el mundo mencionaba una y otra vez. Entonces empezamos a trabajar para hacer una primera exposición en la celda contemporánea, que no se concretó al final. La celda, después de unos años, la universidad decidió que sí quería recuperar el inmueble para así hacer el restaurante, y ahora es un restaurante y está todo bien, ¿no? O sea, digamos, pero el tiempo de vida que tuvo el proyecto fue pues muy útil, muy importante, y se logró abonar de alguna manera como a la escena artística de ese momento. Pero en ese momento que me enfrenté al archivo de Felipe, pues obviamente empezaron a aparecer otro tipo de preguntas, ¿no? Sobre qué hacer con estos legados, cómo leerlos, cómo articularlos, cómo comunicarlos, ¿no? O sea, cuál iba a ser su destino el día que Felipe no estuviera, ¿no? Y todo ese tipo de preguntas, digamos que la materialidad y la experiencia directa con estos universos, ¿no? Contenidos en repositorios, me planteaba, ¿no? Entonces, la exposición no se llevó a cabo en la celda, la exposición se concretó un par de años después en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, porque ya la celda ya no podía ser su sede, con otro curador, ¿no? Un amigo que se quedó a cargo del proyecto. Yo me fui de México 4 años, que fue el tiempo en el que coincidimos Miguel y yo también en la maestría. Y en el periodo de la celda yo he empezado a revisar el trabajo de un artista que se llama Melquiades Herrera, que se convirtió de alguna manera en una especie de encomienda personal de tratar de entender cada vez a mayor profundidad, ¿no? O sea, digamos que mi relación con la figura de Melquiades ha pasado por muchos momentos, ¿no? Y bueno, por aquí vi que está Edgar León, que también ha sido un cómplice en la recuperación de estos residuos, ¿no? De este sujeto tan particular. Hice una primera exposición en la celda y ahí entré en contacto con la producción de otro colectivo del cual Melquiades había sido parte, que se llamaba El No Grupo. Un colectivo también muy particular, porque utilizaba mucho el humor como estrategia política, el cuerpo como vehículo de enunciación. Digamos que El No Grupo es uno de los agentes colectivos que es pionero del arte acción en México, del performance, ¿no? Y también me enganché, digamos, con el tipo de producción que tenían, ¿no? O sea, de alguna manera me empecé como a, no a refugiar, pero a acercar cada vez más, digamos, a sentirme más atraída como por producciones que antecedían a mi generación, porque veía ahí realmente también pues una experimentación y una potencia muy singular que no necesariamente o no siempre veía en mi propia generación y en el auge y la visibilidad así como enloquecida que había por el arte contemporáneo. Entonces, ahí empezó también una segunda deriva, ¿no? Por el archivo. Estos dos casos en particular empezaron sin saber a dónde ir. O sea, nadie me lo pidió, no había un proyecto de por medio, no es que iba a terminar siendo un libro o una exposición, o sea, no sabía nada. Simplemente había una urgencia personal, una necesidad personal de entender estas agencias, ¿no? O sea, de poder reexplicarme de alguna manera el tránsito de la práctica artística a través, por ejemplo, de ellos, de estos dos casos en particular. Y bueno, vinieron muchos años de estar de tener contacto con el archivo a través de una de sus fundadoras, de recopilar materiales, de rescatar materiales como este, que justo Miguel, antes de trabajar aquí en Teorética, me hizo favor de recoger en un viaje que hizo por aquí y que Edgar León me hizo favor de entregarle, ¿no? Como este tipo de materiales que tienen que ver con la producción artística y que en algún momento, este es el guión curatorial del único curador que en vida a Melquiades le hizo una exhibición, ¿no? Es el guión curatorial, así en sobrecitos con estas fotos, ¿no? Es como él organizaba, digamos, su pensamiento, la muestra, y en algún momento esa casa fue casi que desechada, olvidada, ¿no? Estuvo con Edgar por muchos años hasta que Edgar me lo comunica y se hace, digamos, esta pequeña deriva geográfica para recuperar esa caja y llevarla a México, ¿no? Y hay una especie, digamos, como de placer ahí muy particular en entrar al archivo y empezar a encontrar pues materiales que están ahí como disminuidos o un poco olvidados o colapsados, ¿no? Por la memoria. Estas son imágenes de la visita que hicimos al archivo de Melquiades Herrera, que estaba en una parte de la Universidad Nacional, en la Academia de San Carlos, que es un acervo que cuando muere Melquiades lo entregan a esta institución
Y pasan muchos años, hasta apenas hace 2 años, o sea, Melquíades muere en el 2003, y hace 2 años apenas empezaron a clasificar y catalogar el archivo. Yo insistí muchos años, año con año mandaba una carta pidiendo que me dejaran entrar, y año con año me la negaban, ¿no? Y tengo las cartas. Y en algún cambio de gobierno, digamos, de gestión institucional, me dieron la autorización entre hartazgo y descuido, pero como sabía que no se iba a volver a repetir, le llamé a uno de mis mejores amigos, Diego Teo, que es de Cráter Invertido, y Andrés Villalobos, les pedí que por favor me acompañaran con cámaras profesionales y que hiciéramos un levantamiento de lo que había ahí, ¿no? Dije, o sea, nunca me han, o sea, no me van a volver a dejar entrar, ¿no? Tenemos que generar, digamos, testigos, ¿no? De lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, o sea, pueden ustedes ver ahí en las imágenes, pues el estado, digamos, pues tan indiferente, ¿no? Que tenía la institución en ese momento, pues con ese legado, ¿no? O sea, con ese, vean las cajas cómo están, ¿no? Así como absolutamente arrumbadas. Cuando entramos esta ventana, pues estaba abierta, entonces había palomas muertas, caca de animal, en fin, ¿no? Y digamos que lo pongo porque de alguna manera son imágenes o situaciones que se repiten lamentablemente con muchos acervos de este tipo de sujetos que nos interesan, por ejemplo, a gente como Miguel y como a mí, ¿no? O sea, que hay, digamos, una disminución, digamos, y una poca sensibilidad institucional o patrimonial, nacional, por darle cabida y lectura a estos acervos, ¿no? Entonces, toca hacernos cargo y toca empujar, a veces desde la independencia, a veces parasitando los espacios por los que uno va trabajando, colaborando, para ir haciendo que un engranaje se active y empiece a repercutir y a obligar a las instituciones a que se hagan cargo de estas cosas, ¿no? Que volteen, que las miren y que se hagan cargo, ¿no? Entonces, en esa sesión pues hicimos un levantamiento pues general, fotografías, ¿no? Revisamos materiales, muchos materiales ya estaban completamente, las diapositivas, pues la película ya emulsionada, ¿no? Digamos que muchos materiales ya eran una pérdida, ¿no? En ese contexto también de revisión sobre el no grupo, por ejemplo, encontramos también en unos archivos, pues no olvidados, pero que en realidad el Museo de Arte Moderno no había puesto atención en ellos, encontramos también una caja con muchos audios, con muchos audiocasetes, que cuando los vi dije, bueno, pues aquí esto es increíble, ¿no? O sea, son todos los audios de todas las conversaciones, de todo el programa público que hizo el teórico Juan Acha, peruano, que vivía en México, en el tiempo que trabajó en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Entonces se hizo la gestión para también recuperar los audios, pedir la autorización para llevarlos a la Fonoteca Nacional, digitalizarlos y poderlos poner a disposición pública, que ahora tú los tienes, te los pasé, ¿no? Entonces, digamos que son ese tipo de cosas que dices, bueno, o sea, no son papelitos, ¿no? Como muchas veces se trata de reducir y decir, ah, esos papelitos, ah, esas cintas. Pues en realidad uno no sabe, o sea, lo que estos materiales pueden contener y cómo esas memorias pueden arrojarte nuevas luces, ¿no? Sobre una práctica, ¿no? O sobre un quehacer. Estas son imágenes del No Grupo, este colectivo que les comentaba. Paso rápidamente como por las imágenes para que vean un poquito, digamos, el tipo de producción que llevaban a cabo, la burla, digamos, que hacían hacia el sistema artístico, ¿no? Al glaura del gran arte, del gran artista, el culto al crítico y todas estas cosas, siempre desde el humor, siempre desde el performance. Melquíades, les digo que era parte de ese grupo también, recuperaban mucho cultura popular, diseño popular, ¿no? Esta es Maris, justo con Juan Acha, conversando en su casa, que tuvieron una relación muy cercana y que de hecho, pues justo las riquezas de la investigación en general es que te permiten empezar a hacer visibles esos cruces y esas reverberaciones, ¿no? Que hay, digamos, entre las ideas, los sujetos en un momento específico. Juan Acha estaba trabajando el concepto, la noción de los no objetualismos, el no grupo estaba trabajando, se encuentran y de alguna manera el no grupo se siente arropado por la práctica conceptual teórica que Acha estaba desarrollando, ¿no? Obras como esta de Maris Bustamante, que a mí me parece una de las obras así fundamentales, ¿no? Digamos, de la práctica artística contemporánea de México a partir de los años 70, es una pieza de 1979. Maris todavía era parte del no grupo, en el 83, no, perdón, es el 82,
Maris en el 83 deja el No Grupo y funda con Mónica Mayer un colectivo feminista, el primer colectivo feminista en México, que se llamaba Polvo de Gallina Negra. Y aquí, que es un año antes, en realidad Maris pues ya estaba siendo consciente y empezaba ya a darle, digamos, forma a la crítica de la falocracia, digamos, en la práctica artística y no solo, ¿no? La pieza se llama El pene como instrumento de trabajo, ¿no? Y si uno la ve, o sea, es el tipo de producción que a mí me interesa, ¿no? Digamos que no hay una... mi interés no está en el preciosismo de los aspectos formales de la obra o en la impresión impoluta, fotográfica, ¿no? En esa destreza técnica que lo valoro, pero o sea, para mí la cosa no radica solo ahí, ¿no? Lo que me parece muy interesante de esta obra, pues bueno, es el guiño a la Mona Lisa, pero también cómo a partir, digamos, de un gadget popular, barato, ¿no? De plástico, que se lo pone y que haciendo relación, digamos, con el título, pues hace una crítica directa, ¿no? Con algo muy simple en realidad, ¿no? Digamos, como ese tipo de agencias, ¿no? O sea, la obra como agencia, cuando logra la obra ser una especie de granada de mano que circula y afecta, ¿no? Piezas como estas, también del No Grupo, de Rubén Valencia, que antes de la caída del Muro de Berlín, pues él de alguna manera como que estaba vislumbrando, ¿no? O sea, haciendo un maridaje entre las figuras de Walt Disney y con una microintervención de plastilina epóxica, pues se vuelve un comentario completamente crítico y que antecede a lo que estaba por llegar, ¿no? Entonces, este tipo de gestos, ¿no? O sea, digamos, el gesto que construye, el gesto que significa, el gesto que afecta y que subvierte, digamos. Paso rápidamente por acá para no detenernos tantos, ¿no? La Agenda Colombia 83, ¿no? También una iniciativa que hizo el No Grupo en Colombia y, bueno, imágenes como esta, que igual si me detengo para que la vean, digamos, como la vigencia de los mensajes, ¿no? O sea, que dices, bueno, esta agenda la conformaron ellos en 1982, circula en el 83, y sin embargo el mensaje podría circular ahora mismo en cualquier periódico de México, ¿no? Digamos, ante el estado de violencia que ejerce el Estado, ¿no? Y el narcotráfico. De igual manera, digo, hago referencia brevemente también a la Red Conceptualismos del Sur, de la que Miguel es uno de los fundadores, ¿no? Desde el 2007. Yo me integré en el 2010 y para mí también fue un encuentro muy afortunado, un darme cuenta pues que efectivamente uno no estaba solo, ¿no? Porque de repente uno se sentía, bueno, yo me sentía en México, digamos, con mis colegas, que me llevo increíble con todos, pero era como un sujeto extraño, ¿no? O sea, yo estaba como muy interesada por lo que no estaba de moda, ¿no? O sea, lo que iba como a contracorriente de alguna manera, ¿no? Y tenía intereses que no necesariamente congeniaban con la mayoría, ¿no? Y cuando conocí el proyecto de la Red de Conceptualismos, me sentí afín, ¿no? O sea, digamos, el tipo de preguntas, de búsqueda, de compromiso, de entender la colectividad de una manera política, ¿no? De compartir los materiales, los saberes, las estrategias, las herramientas. Y para mí ha sido, digamos, un hallazgo y una fortuna, pues ahora formar parte de ella, ¿no? Y estar haciendo proyectos, digamos, en colaboración. En ese inter, también en algún momento, cuando regreso a la Ciudad de México, me integro al MUAC, primero como agente externo, digamos, y muy pronto me pide la directora, al término de mi primer año, pues que no me vaya, ¿no? Que me integre el equipo formal del museo y me ofrecen el cargo de curador de acervo artístico, ¿no? De la colección artística, que para mí era muy significativo, porque ahora vamos a hablar de él, pero es el cargo que había tenido un agente muy importante en la historia del arte reciente en México y además un gran amigo de Miguel y mío, Olivier Debras, ¿no? Olivier había fallecido en el 2008, yo me integro en el museo formalmente a mediados del 2010 y me ofrecen su cargo, ¿no? Entonces también, digamos, como entender la responsabilidad afectiva y política con este sujeto y con su proyecto, digamos, ¿no? Al que yo era afín, o sea, no es que era un mandato que yo tuviera que seguir acríticamente, yo era afín a su deseo de construir una colección pública, ¿no? O sea, de intervenir el relato historiográfico a través de darle lugar pues a todas estas producciones que estaban diseminadas en la memoria y en el espacio físico real, ¿no?
Y la colección, que ha tenido como muchos momentos y que sigue fortaleciéndose, en el periodo en el que estuve se trató de hacer énfasis en mapear, digamos, como las escenas que tenían que ver con los años 70 y 80, con los feminismos, posfeminismos, con la escena, digamos, del goce, ¿no? La fiesta, ¿no? los años 80, la escena del punk, la escena contracultural, digamos, como ese tipo, digamos, de relatos que no necesariamente iban a estar como en el foco de otro tipo de interés, ¿no? Esta que ven aquí es una pieza de arte postal de Mónica Mayer, que ahora ya están, al menos están dos colecciones, en el MOAC y está en el MALBA. Y era una pieza que justo pude recuperar gracias al trabajo de archivo. Revisando el trabajo con Mónica Mayer, encontramos esta serie de postales que ella misma, como que no, en ese momento no era tan consciente, no recordaba tanto, digamos, como esta obra en relación a otras. Son 10 postales más o menos, chiquitas, con esta secuencia fotográfica, digamos, de gestualidades, que tienen esta instrucción, digamos, de las revistas femeninas, ¿no?, que circulaban entonces, y lo que hace es, pues, lanzar una pregunta al espectador para que el espectador complete la obra, ¿no?, o sea, circule y reaccione, digamos, ante el enunciado. O sea, quiero hacer el amor con un perro, ¿con cuál te identificas?, ¿no? Y lo que estaba poniendo, digamos, en tensión, pues, era los aspectos normativos de la sexualidad en ese momento, ¿no? Y era una pieza de arte correo, y era una pieza, digamos, también participativa, ¿no?, performática, o sea, como que una pieza muy, entre comillas, simple en su materialidad, pero a la vez, pues, muy cargada y muy compleja, ¿no? O piezas como esta, de Armando Cristeto, que es una serie más grande, estas son dos de las más conocidas, la serie se llama El Condón, y es una pieza, esta sí, de 1979, que antecede a la crisis del VIH en México, al menos, ¿no? O sea, el primer caso de VIH en México aparece en 1983, y en el 79, desde la comunidad homosexual, ya estaba haciendo alusión al látex como prótesis, digamos, para el disfrute de los cuerpos, ¿no? Entonces, digamos que era el tipo de producciones que estábamos tratando de integrar al relato, ¿no? O sea, de problematizar el relato a través de este tipo de agencias, ¿no? Pintura, se compró pintura, pero pintura como esta, ¿no? Este es un óleo, no, es un acrílico bastante grande, pero el sujeto, pues, no es el sujeto tradicionalmente representado en el ámbito pictórico, ¿no? O sea, no es el noble, no es el rico, es un punk, ¿no? Y es acrílico que emula un poco como si fuera serigrafía, pero en realidad es una pintura en acrílico, ¿no? O pinturas como esta, ¿no?, de Nahum Senil, que pues también es una crítica al Estado, ¿no?, directamente, y que había sido una obra que había sido censurada por todos los lugares donde se había exhibido esta pieza en los años 80 y 90, habían rodado cabezas de directores, habían cerrado museos, había habido bombardeo de prensa de la ultraderecha, en fin, ¿no? Y en algún momento, justo en la exposición que hicimos juntos Miguel y yo, de Pulso Alterado, convocamos esta obra en préstamo y convencimos a Nahum de que la vendiera, porque él no quería despegarse de nada de su producción porque quiere hacer un museo en un pueblito, ¿no? Y la convocamos, y les cuento esto porque sí fue un momento que a mí me marcó mucho profesionalmente e institucionalmente. La pedimos en préstamo, llegó al museo, estaba en la bodega de tránsito, y tenemos siempre el ejercicio, digamos, de que curador en jefe, que es Cuauhtémoc Medina, o dirección, que es Graciela de la Torre, revisan solamente para estar enterados, no es que vigilan, ¿no?, pero quieren estar enterados de los componentes de la exposición, y ve Graciela esta obra y me dice, no, o sea, como no sabes como cuál ha sido el tránsito, la historia de esta pieza. Y digo, sí, dice, ¿qué vas a hacer? Dice, yo no te la voy a censurar. Dice, pero ¿qué vas a hacer si llega el rector o alguien de la oficina del rector y te pide que la descuelgues? Y me quedé, la verdad, pues, helada, ¿no? O sea, como que dije, nada. O sea, digo, pues, la pieza está ahí. Me dijo, mejor no te metes en problemas. Me dijo, yo no te voy a censurar, pero mejor no te metes en problemas. Me dice, ¿por qué no prescindes de ella? Dije, pues, no, Graciela. Digo, porque no nada más la queremos en la muestra. O sea, ya está aquí, ya está en préstamo, está en la bodega, y además la queremos someter al comité de adquisiciones para que se integre a la colección. Y así nada más azotó la mano en la mesa y me dijo, tú estás loca.
Me dice, ¿qué vas a hacer si te piden que la quites? Le dije, pues, y ahí es de esos momentos en los que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vas a sostener tu congruencia, ¿no? O sea, tu lugar ético-político y muy acá, y cuando vienen estas cosas, pues, ¿cuántos doblan las manos, ¿no? Porque uno necesita un trabajo o por lo que sea. Le dije, no, bueno, pues, si me piden eso, le digo, pues, me voy. Pero lo dije titubeando, ¿no? O sea, como en serio, ¿no? Y entonces Cuauhtémoc dijo, no, de ninguna manera. Dice, si algo pasa así, yo renuncio y ya. Cuauhtémoc ya se puso así, lo hizo gigante, y entonces Graciela dijo, bueno, pues si algo así pasa, pues renunciamos todos, ¿no? Entonces fue muy importante para mí sentir justo, digamos, la sensibilidad y el entendimiento de un equipo, en particular en una institución. O sea, las instituciones son sujetos específicos, ¿no? Y darme cuenta o confirmar, reafirmar, pues que estábamos, digamos, como peleando hacia un mismo lugar, ¿no? La pieza se presentó en el comité curatorial, pasó por unanimidad, y en el segundo comité por el que pasan las obras, como órgano colegiado, una persona se opuso. Dijo, no, de ninguna manera, esta es una ofensa al Estado, a la nación. Bueno, se fue así de boca con miles de argumentos pues muy conservadores. Y la propia coordinadora de difusión cultural, que es, digamos, la máxima autoridad de cultura en la UNAM, dijo, de ninguna manera, o sea, si no es la Universidad Nacional Autónoma de México la que abraza este tipo de obras críticas, pues entonces, ¿quién? ¿No? Entonces, digamos que para mí fue un momento casi como de ovación en mi cabeza, ¿no? Decir, bien, es así como se tienen que entender los proyectos de articulación de memoria, y es así como se tiene que pensar el patrimonio. No con lo más exitoso, no con lo más famoso, con lo que más circula, sino con aquello que hace ruido, sangolotea, aporta y nutre, ¿no? E incomoda. Piezas como esta de Demián Ortega, ¿no? Ya una pieza de los 90s que produjo después del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Después del zapatismo, ¿no? Y que es una pieza, digamos, muy de arte contemporáneo, pero pues que resuelve de una manera contundente el comentario, ¿no? La crítica. Avanzo para no detenerme demasiado, ¿no? Pero la pregunta por el videoarte, o sea, digamos que la pregunta por la historiografía me persigue, me seduce, ¿no? Entonces íbamos a hacer la primera retrospectiva de Sara Minter, esta artista de cine experimental y videoarte en México, y juntamos, digamos, a una serie de agentes activos que están muy vinculados con el intento de mapear la práctica del videoarte en México, a comer en la casa y a ponerle este gran rotafolios en la mesa y a jugar una especie como de jimborí, ¿no?, con plumones, y empezar, digamos, a activar memorias, ¿no?, sobre los sujetos, los años, los primeros concursos de video, quienes habían ganado las primeras becas, o sea, como todo ese tipo de datos para empezar a mapear y con eso construir una cronología que tratara de ofrecer al lector una ruta, ¿no?, una primera ruta, ¿no?, o sea, de estudio sobre cómo se había configurado la escena del video en México. Les digo, de esta sesión se alimentó esa primera cronología que salió publicada en el folio, y cuando fue publicada nos llovieron así miles de críticas, ¿no? O sea, como muchos reconocimientos al ejercicio, pero también muchas impugnaciones de que no estaba tal persona, que faltaba tal cosa, que era parcial, o sea, estas cosas, digamos, que genera el tipo de trabajo que hacemos también, ¿no? Que si les interesa el tema, pues mal de archivo, Derrida, y la pulsión de olvido, ¿no?, que es intrínseca también al trabajo también, o al archivo, al concepto de archivo. Digamos que tengo claro, y muchos tenemos claros, pues que los relatos totalizantes pues son una fantasía, no existen, o sea, no son posibles, ¿no? Y entiendo el trabajo como aproximaciones paulatinas, lecturas dentro de muchas que pueda haber. Pero bueno, decidimos hacernos cargo de la queja, ¿no? No decir, bueno, la voy a ignorar y ya al fin y al cabo ya inauguramos, sino nos hicimos cargo de las quejas, y entonces decidimos hacer una actividad pública con la pregunta, ¿no? O sea, si esto no satisface, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo generar colectivamente un mapeo de las escenas en torno al videoarte en México? ¿No? Y generamos una serie de mesas que tenían como distintos temas, se grabaron, y se pusieron como ciertas preguntas como detonantes, se invitó a la misma gente que había estado en el primer ejercicio, más todos los que se habían quejado, para que vinieran, ¿no? Porque luego también es muy fácil quejarse, pero luego la gente ya cuando hay que meter, arremangarse las mangas y meterse a trabajar, pues muchos luego ya desaparecen.
Entonces se les invitó a todos, muchos accedieron, muchos no, y se generó ese segundo momento, digamos, de revisión sobre ese primer ejercicio. Todo está grabado, no ha sido trabajado porque no nos ha dado tiempo, pero está el material ahí, digamos, como esperando pues, que algún estudiante de maestría, doctorado, quiera hacerse cargo pues, de ese material pues, que está increíble, ¿no? Son memorias múltiples. Y esas son imágenes, ¿no? Así de las discusiones y de los participantes. Me paso al Centro de Documentación Arqueya, estoy en la colección unos años y en el mediados del 2015 nos proponen a las dos curadoras a cargo, a Pilar García y a mí, que intercambiemos los cargos, ¿no? O sea, que quizá ya tenemos cumplido un ciclo en esa gestión y que pasemos, digamos, como al bando opuesto, ¿no? O sea, Pilar al artístico y yo al documental. Y la verdad es que fue lo mejor que me podía haber pasado, ¿no? O sea, porque ha sido un proyecto pues muy noble, muy rico, muy seductor y con un potencial enorme, ¿no? Es el centro de documentación del museo, que está en la planta baja del museo, en la zona de servicios, y que conjunta el acervo bibliográfico y el acervo documental. Él es Olivier Debras, que es el que les comentaba que falleció, que conceptualizó, digamos, como todo el proyecto patrimonial del museo, y era quien estaba a cargo de la colección y es el cargo que yo tuve que asumir en su momento. Y Olivier, dentro de las muchas ideas pertinentes, ¿no?, que planteó al proyecto museológico, planteó la necesidad de tener, por un lado, la colección, no pensarla como objetos artísticos, sino pensar la colección como con dos hemisferios, el acervo artístico y el acervo documental, y darle el mismo estatuto de importancia al documento que a la obra, o al archivo y a la obra, ¿no? Que eso fue, digamos, como un cambio de ruta, de registro, un quiebre en la lógica, pues muy importante. O sea, él ya estaba viendo lo que venía, ¿no? O sea, él, por las investigaciones que estaba desarrollando, ya era consciente del compromiso y la deuda que había institucional, patrimonial, en relación a todos estos acervos documentales. Y por otro lado, una cosa que hizo muy importante fue no nada más darle el mismo estatuto a la obra y al documento, sino también al artista y a cualquier agente que conformamos la escena artística, ¿no? Aquí pueden ver, este es, digamos, los itinerarios a los que apelamos en Arqueya, ¿no? Es el tipo de archivos que convocamos. No es únicamente el artista y la obra lo que es importante en este medio, ¿no? O sea, lo conformamos historiadores, críticos, curadores, gestores, la prensa, los espacios independientes, las galerías, los museos, las revistas independientes, bla, 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 ¿no? Entonces, digamos que esos fueron dos de sus grandes aportes y, digamos, lo que ha marcado, digamos, el tránsito de Arqueya. Ahorita tenemos 40 fondos documentales. Esta imagen es un ejemplo, digamos, del tipo de archivos que tiene Arqueya, ¿no? Que no necesariamente son documentos en términos tradicionales de papel, ¿no? Soporte de papel y cartitas y papeles, sino también vienen archivos como con este tipo de continentes tan heterogéneos y versátiles como el fondo de Melquiades Herrera. Este es el listado, ¿no?, de los fondos que quizá luego lo verán. Ejemplos de contenidos, ¿no?, de algunos materiales del fondo de Melquiades Herrera. Tenemos un proceso permanente de catalogación de todos estos fondos, de digitalización, de preservación. Este es el mobiliario de alta densidad donde se encuentran los fondos, que si recuerdan esas imágenes de cómo se encontraba el archivo de Melquiades en la Academia San Carlos, arrumbado, envejecido, con humedad, con gatos muertos, bla, 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 pues digamos que esto es completamente el opuesto, ¿no? O sea, la dignidad, el trabajo, el cuidado, ¿no?, sobre este tipo de legados, ¿no?, y garantizar que van a formar parte de un patrimonio público y universitario. Y procesos de digitalización, vínculos con el Departamento de Conservación, y nos interesa todo el tiempo estar, digamos, en el tipo de proyectos que he hecho en general, o sea, tratar de arrastrar naftalina al archivo, ¿no?, o sea, tratar de acercar a otro tipo de usuarios, otro tipo de sujetos, y todo el tiempo estamos probando modos, ¿no? Desde Arqueya hemos encontrado muy afortunado el contar con un programa de exhibiciones de archivos, ¿no?, específicamente de los archivos, de los acervos documentales, como una manera de comunicar y hacer visible
estos legados documentales que muchas veces la gente cree que son para meta especializados, ¿no? Entonces, la exposición, digamos, como un recurso para acercarlos, ¿no? Son imágenes de algunas exposiciones, que son exposiciones de archivo, ¿no? Esta es la de Melquiades Herrera, ¿no? Y me gustaría ponerles este videíto. Bueno, ahorita antes de terminar lo ponemos y ahí cerramos si gustan. Esta es una imagen la que en realidad la pongo casi como una broma, ¿no? Pero pues un poco la adrenalina de revisar archivos, ¿no? Esta fue la vez que fuimos a revisar el archivo de La Congelada de Uva. La Congelada de Uva, una artista muy importante para la escena de posporno en México, pues que obviamente pues nadie estaba interesado, ¿no? O sea, lo digo obviamente porque no, esas lógicas no existen. Estamos creándolas, estamos tratando de generarlas, ¿no? Pero nadie se le había acercado a La Congelada para buscar su práctica, ¿no? Su producción. Entonces, el día que fuimos, que nos quedamos sin llaves, tuvimos literalmente que saltarnos por la ventana. Entonces, lo pongo nada más como una especie de chiste, ¿no? De la adrenalina y el... O sea, los archivos pueden ser muy divertidos, ¿no? Esto de acá es casi ya para cerrar y pasar nada más al video que les quiero poner. Es una especie, digamos, de resumen o de... sentencias, ¿no? O sea, no inamovibles, pero de preceptos que yo procuro recordarme todo el tiempo en mi práctica, ¿no? Digamos que ahorita hicimos un paseo muy rápido, ¿no? Como por algunos de los proyectos que me son más significativos, pero que intento esto transmitirlo pues en donde estoy, ¿no? O sea, en el espacio de trabajo, sea docencia, sea la producción de un texto para un libro, la práctica curatorial, en una conferencia, con mi equipo de trabajo en Arqueya. Esta resistencia a claudicar ante el obstáculo, o sea, que me parece que uno no debe dejarse caer los brazos fácilmente, ¿no? O sea, que uno tiene que buscar creativamente, con agilidad y con compromiso, las maneras para proporcionarse lo que necesita, para hacer posible el deseo, aplicar la voluntad y creatividad para buscar soluciones, reconocer al otro, no instrumentalizar al otro, distinguir procesos soberbios y separarse con radicalidad del mal germen, colocar el ego en una dimensión sana, no abonar a la cultura del lamento, eso no lo soporto, ¿no? O sea, digo, pues, gente, póngase a trabajar, ¿no? O sea, lamentarse es muy fácil. Los recursos económicos ayudan, pero no sostienen todo. Generar tejidos colaborativos y redes afectivas, ser leal con mis intuiciones y mis deseos, mandar al diablo la seducción por la zanahoria, ¿no? Y ahora, si me ayudan a poner la... el video o lo hago yo mismo.
Mire, yo justo quería preguntarte, Sol, no sé si lo presentaste porque estuve tomando notas, pero quería preguntarte sobre la dimensión exhibitiva de los archivos. No sé, creo que no te detuviste mucho en esto, pero me parece que es relevante en términos de pensar cuál es el lugar que ha generado el MUAC dentro del museo, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo es, sin duda, el museo de arte contemporáneo más grande que hay en América Latina. Y yo creo que es uno de los que viene transformando las narrativas críticas. Es un museo que cuenta con muchas salas de exhibición y una particularidad muy especial de Arqueia es que tiene un espacio para exhibir los archivos, además de que es una biblioteca especializada, tiene un acervo documental que ellos van organizando, catalogando, etc. Tienen una especie de vestíbulo bastante amplio, donde ellos han inventado una serie de dispositivos y mobiliario muy especial en el cual están desplegando, analizando, reactivando esos documentos. Y me parece que sería interesante si pudieras hablar un poco de eso. No sé si tienes imágenes en tu presentación. Sí, sí, si las quieren poner, si me ayudas, de favor, Carla. Sí, digo, ha sido muy, muy significativo, digamos, esto que logró hacer el museo y que ha logrado sostener, ¿no? No nada más, digamos, darle el mismo estatuto a la obra, al documento, al archivo, sino generar un espacio específico para estar desplegando dos veces al año lecturas curatoriales sobre los archivos, que eso es muy importante, son lecturas curatoriales. Digamos que no es una cosa acrítica de sacar cositas y de disponerlas en el espacio y ver si caben o no caben, ¿no?, en la vitrina, sino realmente de comprometerse a tratar de generarles marcos de lectura y de sentido a esas cosas, ¿no?, a esos objetos heterogéneos. Y estas lecturas curatoriales son obviamente tránsitos, o sea, es un tránsito específico dentro de muchos que pueden tener los investigadores que se acerquen a revisar los acervos, ¿no?, los archivos. Si quieres, dale tú. Están mucho más adelante, si quieres, búscalas, digo, tú ya las conoces. Y lo que nos ha importado mucho en el proyecto de exhibición de archivos es preguntarnos críticamente, digamos, por casi ontológicamente o epistémicamente, cómo afecta el despliegue museográfico a las lecturas de los acervos documentales, ¿no? Como qué es lo que pasa ahí a diferencia de la pieza, digamos, tradicional de arte, ¿no? Y como qué políticas podemos implementar para comunicar de una manera que no sea, digamos, soporífera, ¿no? Pues los acervos documentales tal cual. Entonces se trabaja mucho, muy de cerca con el Departamento de Museografía del Museo. Tratamos de sensibilizar esa área justo en que entienda que esos materiales necesitan ser leídos y comprendidos, o sea, que tiene que entenderse la práctica museográfica también políticamente, ¿no? No como una práctica, digamos, de disponer y ordenar únicamente, sino de restituir y de aportar a través de ese despliegue más capas, digamos, de sentido a los relatos curatoriales. Y en algún momento, cuando el MUAC estaba por inaugurar, hubo una negociación con Insight, no sé si les suena, pero bueno, fue un evento binacional entre México y Estados Unidos, una suerte de bienal, que ponía, digamos, en el corazón de sus preguntas la geopolítica y la frontera como materia, ¿no? Nos donaron una copia del archivo, fue uno de los primeros archivos que entró al museo, y cuando vino la donación, donaron también mobiliario para exhibir archivo, ¿no? Lo produjo un diseñador peruano que se llama Giacomo Castañola, y lo que hizo, quizá en esta no se ve tanto, quizá aquí se ve un poco más, ¿no? Aquí es un mobiliario muy sencillo, pero muy lindo, de madera cruda, aluminio, pero que funciona como una especie de Lego, ¿no? Es modular, entonces uno tiene la posibilidad de estar tomando decisiones de acuerdo al acervo que tiene que desplegar. Y lo que le interesó mucho, que quizá tampoco se ve mucho acá, pero se los cuento, era de alguna manera reproducir o restituir o evocar al usuario la experiencia íntima que tiene el investigador con el archivo, ¿no?, con el documento. Entonces, produjo muchos dispositivos, repositorios,
con bisagras para que el usuario pudiera manipularlas, sacar cajones, ¿no? O sea, encontrarse con los materiales de una manera distinta. Y ese mobiliario pues lo hemos utilizado de muchas maneras en cada una de las exposiciones. Lo que hemos empezado a hacer de 3 exposiciones más o menos para acá, nosotros llevamos a cabo 2 al año, y justo esta foto está tomada desde la puerta de Arqueya, ¿no? O sea, está como en el vestíbulo inmediato, en la zona también de servicios, ¿no? Está la sala de conferencias por aquí, por acá está el auditorio, más para atrás está el restaurante y todo el frente es Arqueya, ¿no? Y derecho se va, digamos, a oficinas y áreas administrativas. Lo que hemos intentado hacer es trabajar con el museógrafo, uno de los museógrafos del museo, para que también, lo que le comentaba en la mañana en la sesión, se despelucara con nosotros, ¿no? O sea, que se permitiera vivir la museografía de una manera creativa y como una capa más de aporte a ese proceso de despliegue, ¿no? O sea, no el curador únicamente, digamos, como el que toma las decisiones, sino la museografía también como una práctica que puede favorecer o no, ¿no? Hace unos días un compañero, José Luis Barrios, me decía en un debate público que la exhibición de archivos era muy complicada porque pues, eran siempre muy aburridas. Yo le decía, pues no, o sea, no necesariamente, ¿no? Y lo mismo puede ser soporífera una exhibición de instalaciones o de pintura, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, como que no es algo, como que muchas veces se ha intentado o insistido, ¿no?, en que el archivo es un problema y que es que pereza, ¿no? Pero en realidad es un problema de la toma de decisiones de los sujetos que están a cargo, ¿no? No es que en sí el archivo sea soporífero, ni que una exposición de instalaciones no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven como decisiones museográficas que tomó, por ejemplo, Adalberto, ¿no? Para el tipo de producción de Melquiades, pues evocar de alguna manera también el campo de los tianguis populares, ¿no? De los mercadillos en la calle, o los dispositivos, los displays, ¿no? Populares de mercados, ¿no? Las vitrinas, e intencionar eso, ¿no? O sea, justo a través de la intención museográfica se integra, o sea, no se ve parchado, ¿no? Se lee como una intención, ¿no? O decisiones como, por aquí no se ve, allá al fondo, para un calcetín que tiene unas intervenciones que a Melquías le interesaban mucho, pues tomó la decisión de comprar una pata de maniquí, ¿no? Y usar eso como el display, ¿no? Entonces, digamos, como ese tipo de soluciones. O en las dos anteriores, o en la que sigue, no me acuerdo. ¿La anterior de Helen o la anterior? En esta, por ejemplo, que fue la exposición del fondo de Helen Escobedo, que tiene un carácter, digamos, como mucho más convencional, el resultado museográfico proviene de la investigación que hizo el museógrafo y las curadoras en el archivo. Helen Escobedo fue una artista y una gestora muy importante en México en los años 60, 70 y 80, pero estuvo a cargo del MUCA, del Museo que antecede al MUAC, por 18 años más o menos, ¿no? Entonces, el museógrafo y las curadoras fueron a registros fotográficos en el archivo y en otros archivos para encontrar imágenes de las exhibiciones de esos años y replicar museográficamente esas decisiones. Entonces, la museografía es producto de la propia investigación del museógrafo, ¿no? Entonces, les comentaba en la mañana que las alturas de las mamparas, pues es la altura, digamos, que se utilizaba en esa década, en los 70. El tipo de remate, pues también es una cita, digamos, a esa investigación museográfica. Las plantas, pues antes había plantas y se fumaba en las exhibiciones. Esas plantas que se pusieron son un guiño, porque en realidad tenían que ser de plástico, porque no podíamos tener plantas vivas, ¿no?, en el espacio. Pero digamos que la tipografía de toda la exhibición, o sea, todas esas decisiones provienen de la propia investigación que el museógrafo hizo en los documentos, ¿no? Entonces, sí, es como mucho más convencional, ¿no? Pues parece una exposición más, sí, más común, digamos, pero está justificado, digamos, la investigación que lo sustenta, ¿no? A mí de pronto sería interesante saber cómo tú sientes que ha ido cambiando el debate sobre los archivos en estos años. Yo creo que es algo que ha empezado a tener un rol más protagónico dentro de las instituciones, dentro del mercado también, ¿no? Lo cual es algo paradójico, con lo cual los curadores y las instituciones están permanentemente batallando, ¿no? La manera en la cual el mercado empieza a agregar archivos y empieza
a venderlos, en fin, empieza a tener un valor económico muy particular. Y te lo pregunto también porque ya que mencionaste a la red Conservadurismo del Sur, yo creo que una de las cosas que es interesante cuando uno mira con distancia es ver que en el año 2007, cuando empezamos a discutir sobre archivos y empezamos a señalar la importancia de los archivos para poder discutir sobre historia política, sobre memorias recientes, sobre procesos democráticos, etcétera, que era un poco el objetivo de la red, no había instituciones que se hacían cargo de esto. O sea, creo que los ejemplos que existían eran la Fundación Espigas en Buenos Aires, que era una iniciativa privada que estaba combinando archivos de la historia del arte argentino, y probablemente el archivo Jorge Romero Obres, que era una iniciativa universitaria que había impulsado de la Junta en Buenos Aires también, organizando el archivo de Romero Obres, pero creo que había muy pocos ejemplos continentales. Y algo que sí es muy interesante es que ahora sí las instituciones tienen departamentos de archivos, o sea, realmente están trabajando y entienden el archivo como un componente decisivo para pensar lo curatorial, lo educativo, el programa público, etcétera, etcétera. Es decir, se ha convertido en un elemento decisivo, ¿no?, en términos de cómo repensar la institución completa. ¿Cómo tú sientes que eso ha impactado en México, por ejemplo, el hecho de que Arkei esté haciendo esto? ¿Cómo sientes que ha impactado en América Latina o en relación con otras instituciones? Pues sí, es todo un tema. O sea, creo que ese giro archivístico, ¿no?, que desde los artistas, ¿no?, que utilizan el archivo, que producen archivo dentro de su práctica, la sensibilidad que efectivamente, digo, en 10 años, que es paradójico, ¿no?, porque como que no es nada de tiempo para algunas cosas, para algunos procesos, y sin embargo para otros procesos pues es un montón, ¿no? Y en realidad pues en muy pocos años, digo, en una década, el giro archivístico ha sido como radical, ¿no? O sea, como que ha volteado completamente, ha dado vuelta, digamos, completamente las manecillas. Y creo que es importante, insisto, ¿no?, por ejemplo, la agencia de Olivier, ¿no?, en su momento, o sea, cómo él formaba parte de otros proyectos en Estados Unidos, ¿no?, que estaban interesados en estas memorias y en estos residuos desde otro lugar, y cómo eso le permite también preguntarse y posicionarse políticamente para construir o para intentar intervenir desde el contexto nacional, ¿no?, desde la Universidad Nacional. Y sí, digo, el MUAC tiene una vida corta, el Arkeia tiene por lo tanto también una vida corta, y sin embargo en estos 10 años ha logrado repercutir de una manera contundente, ¿no? O sea, desde su origen, o sea, digo, antes de que estuviera yo, ahora que estoy yo, ¿no? O sea, digamos que en estos 10 años, a través de la adquisición de los archivos, ¿no?, de dimensionarlos, de dignificarlos, de repolitizarlos, de integrarlos al relato colectivo, de tenerlos como tema de discusión, como tema de seminario, ha ido, digamos, como desquebrajando o interviniendo como distintas estructuras, ¿no? Ayer, antier, salió publicada, ¿no?, la nueva versión de la Ley General de Archivos, ¿no?, en México, que digo, a los que les interesen, les recomiendo que la lean porque es interesante, ¿no? O sea, fue una ley que tuvo muchos embates porque tenía muchos problemas, ¿no?, la ley, por falta, digamos, de sensibilidad y de entendimiento, y hubo, afortunadamente, una resistencia muy contundente por parte de distintas escenas, digamos, de la producción cultural, no nada más artística, que solicitaron, exigieron como que se replantearan, ¿no?, o sea, como muchos aspectos de la ley, y lo que se publicó antier es interesante, ¿eh? O sea, es útil, o sea, digo yo, en fin, pero digamos que incluso ya hay una ley federal, ¿no?, que a mí eso me parece como wow, o sea, realmente se ha logrado escalar, ¿no? O sea, digamos que en términos nacionales en México, esa era una cosa, una facultativa del Archivo General de la Nación, ¿no? Y fuera de ella prácticamente nadie, como dices tú, estaba entendiendo el valor político, ¿no?, de esas memorias. Es paradójico también que todo este tipo de trabajo de agentes, digamos, afines, ¿no?, que conocemos y de las discusiones de las que formamos parte, activan al mismo tiempo pues, otro tipo de interés que no es necesariamente el que uno quisiera, ¿no? O sea, pues esta euforia también, digamos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces acrítica por parte del mercado, ¿no? O sea, que leen muchas veces estos residuos objetuales, estos residuos documentales como mercancía que puede justo, como dices tú, ¿no? O sea, disgregar, separar,
o sea, que no entienden, digamos, ¿no?, la dimensión sensible, ¿no?, de esos materiales. Por eso creo que lo que insistía desde, más bien decía al inicio, y insisto, la importancia de entender nuestras prácticas políticamente, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O sea, no hay espacio menor. O sea, no es que si uno da clases en la universidad, eso no es, ¿no? O sea, que lo voy a hacer cuando tenga tal cargo. O sea, tenemos que estar permanentemente y en cualquier sitio dando el embate, ¿no? O sea, insistiendo, oponiéndonos, resistiendo, cuestionando y tratando. Claro, o sea, el espacio de la docencia es fundamental, ¿no? O sea, cómo desde ahí también generar las discusiones para que los nuevos agentes o la gente que se está formando también ya venga con estas preguntas sobre este tipo de acervos, ¿no? O sea, terminar por, de una vez y por todas, como por esta noción decimonónica de la obra artística, ¿no? El estilo, o sea, la obra de arte, el maestro, el genio y este tipo de cosas, ¿no? Y creo que desde distintas estructuras, muchos, o sea, somos muchos, ¿no?, los que vamos exigiendo de alguna manera o empujando a las estructuras para que cada vez sean más conscientes y respondan, digamos, ante estas necesidades, ¿no? Pero sí, digo, en realidad, pues 10 años es poco y, sin embargo, se ha logrado mucho, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, ¿no? O sea, en México y a nivel continental, ¿no? Hay mucho que hacer, digamos, por estas políticas de la memoria, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para no monopolizar el micrófono. Comentarios, preguntas. Comentarios o algo que quisieran que Sol expanda o detalle de lo que ha compartido. O de repente de alguna otra cosa. A mí me parece bien interesante digamos, pensar justamente cuál es el impacto, ¿no?, de este tipo de proyectos o iniciativas. Y en particular pienso en el impacto en las políticas públicas, ¿no? O sea, es decir, cómo realmente puede modificarse la manera en la cual las instituciones, el aparato burocrático, el aparato político, el aparato intelectual, etcétera, se relacionan, ¿no? Cómo puede incluso modificar la forma en la cual se percibe el rol de estas instituciones, ¿no? Y yo creo que hay algo que tú insistes mucho y creo que compartimos mucho, que tiene que ver con pensar justamente la conexión, el archivo, el museo, ¿no?, como un lugar que está modelando un espacio social, que es un espacio común. Y para mí también como curador, y cada vez que estoy haciendo proyectos o pensando en incorporar tal material a la colección, porque también trabajo armando la colección para el Museo de Arte de Lima, para mí la pregunta es qué tipo de esfera pública se construye con los materiales a los cuales dedicamos atención, a los cuales dedicamos tiempo, energía, a los cuales decidimos incorporar determinadas colecciones, ¿no? ¿Qué tipo de esfera pública en el sentido de qué forma una imagen como la de la UNCENI, por ejemplo, la que presentaste, que ciertamente ha sido muy conflictiva y ahora está en la colección del museo, puede permitir poner sobre la mesa nuevamente una serie de asuntos y resueltos, ¿no?, y que justamente ¿cómo se puede decir?, reclama, ¿no?, el lugar de la universidad o del museo como un lugar de debate público, un lugar en el cual es donde de lo que se trata es justamente de reinstalar los antagonismos, ¿no?, las discrepancias, las preguntas, lo que tú decías, las incomodidades, ¿no? O sea, creo que esa digamos, el ejercicio riguroso de hacer un buen trabajo de archivo, de hacer un buen trabajo de investigación, de hacer un buen trabajo curatorial o de armar una buena colección, implica justamente reivindicar la dimensión política de la institución, porque estás reclamándola como un espacio público. Claro. Y eso es fundamental, y eso es lo que yo siento que en general, bueno, en todo el mundo, ¿no?, pero pensando en el contexto que no es cercano, que es América Latina, es muy difícil de encontrar. O sea, realmente poder entender o poder ver que no es una cuestión que viene de arriba para abajo, no hay un dictamen del director que dice este museo es una esfera pública, no es que el trabajo mismo, ¿no?, de abajo, de producción de contenidos, de investigación científica, de organización incluso de la propia institución, etcétera, está dando cuenta de eso. Creo que uno incluso podría pensar que las instituciones se transforman justamente haciendo bien las cosas, ¿no?, y haciendo bien implica justamente poner en marcha modelos de trabajo, repensando la función de lo que están organizando, etcétera, etcétera. Entonces creo que es como
importante pensar cómo esto justamente puede generar, genera modelos, genera interpelación en instituciones vecinas, ¿no? En términos de cómo ellas están operando, ¿no? Qué tipo de responsabilidad pública asumen, porque finalmente el campo del arte, el campo de la cultura es un campo de servicio público, ¿no? Y eso a veces como queda muy oscurecido, digamos, ¿no? Porque hay una lógica económica que es muy violenta, ¿no? Pero de qué manera podemos reclamar el campo del arte y de las instituciones como un servicio público. Creo que ahí esto es, creo que está como muy presente y en particular en la forma en la cual ustedes trabajan el archivo y construyen ese tipo de experimentos, como que colocan esas preguntas, ¿no? Sí. Sí, y nos hacemos cargo, porque bueno, ahorita que dices tanto de la esfera pública y a mí que me interesa tanto, nos interesa tanto, digamos, como resistirnos al borramiento de memoria, para nosotros ha sido muy importante desde Arqueya, o sea, utilizando nuestro tránsito temporal por la institución, para parasitarla, ¿no? Comento nada más muy brevemente una colección que tenemos ahorita abierta y que está en proceso, ¿no? En el 2014 yo me encuentro todavía en la colección artística y viene la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Evidentemente, no tengo que explicar mucho más, pero pues nos afectó de una manera radical, o sea, tremenda, ¿no? Y eso fue hacia finales del 2014, ¿no? Entonces muchos empezamos a rebotar entre asambleas, manifestaciones, donde podíamos, tratando de ver cómo qué podíamos hacer o cómo podíamos sumarnos al grito colectivo de disenso, de reclamo, ¿no? En fin. Paso a Arqueya y habíamos visto ya muchos ejercicios de borramiento, ¿no? Literal, ¿no? O sea, digamos de las visualidades y de los reclamos, detenciones, o sea, todo lo que estuviera, digamos, como recordando lo que había pasado, lo estaban cancelando el Estado, ¿no? Que precisamente fue cuando hicieron la modificación a la Ley General de Archivos, ¿no? Y querían proponer, o más bien proponían, que estuviera bajo potestad directa y única de Gobernación, ¿no? O sea, que pues, era un escándalo, porque era, o sea, obviamente, o sea, iba a ser como línea directa para reprimir y destruir un montón de memorias, ¿no? Incómodas para el Estado, Nación, ¿no? Y en ese contexto decidimos, nos preguntamos desde el espacio de trabajo, desde Arqueya, ¿no? Con los compañeros, pues como qué podíamos hacer desde ahí, ¿no? En términos de memoria y en términos de archivo y tal, y decidimos proponer primero a Cuauhtémoc Medina y después al comité y lo aceptaron, que abriéramos una colección en proceso sobre visualidades y movilización social, ¿no? O sea, justo, digamos, para citar esos archivos desde un museo de arte contemporáneo con todos los riesgos y las tensiones, digamos, que pudiera suscitar, pero resistirnos al borramiento de memoria que el Estado estaba provocando en relación a ese momento en particular, ¿no? Entonces, claro, tuvimos cuidado en no convocar la palabra arte, ¿no? No es arte, no es arte político, son visualidades y movilización social para poder convocar en términos de archivo pues una serie de residuos críticos de la manifestación, ¿no? O sea, colectiva, ¿no? De la voz, ¿no? Y lo iniciamos justo tratando de decir, bueno, o sea, esto no va a estar en el Archivo General de la Nación, ¿no? O sea, esto no va a llegar ahí, ¿no? Y lo poco que va a llegar ahí lo van a tener ocluido, ¿no? Como tuvieron ocluido todo lo que tuvo que ver con el 68 por décadas, ¿no? Entonces decíamos, es una manera, digamos, de resistir, de parasitar y de dejar un legado parcial, porque será parcial, de este momento también a través de los archivos, ¿no? O sea, ¿cómo producir agencia de alguna manera también para la esfera pública o en la esfera pública desde ese lugar de trabajo en particular, ¿no? Quiero por última vez preguntarse alguna pregunta porque me están haciendo señas de tiempo, ¿sí? Porque, digamos, esta es una crítica que se le ha hecho a personas como Gina Nofri, que no será que recuperar, es de cierta manera reivindicar el estatus del canon más que cuestionarlo, y cómo se puede hacer este trabajo que es tan importante de la recuperación al mismo tiempo que cuestionando las estructuras hegemónicas del canon. Eso es como un enigma, ¿no? Del que no hay una respuesta rápida, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros nos planteamos esa pregunta constantemente, ¿no? O sea, de bueno, ¿cómo se revierte, ¿no? Digamos, ¿cómo hacer para que el trabajo de uno que opera desde un posicionamiento específico invariablemente va a afectar,
¿no? Y probablemente, no necesariamente, pero probablemente eso va a intervenir el canon, ¿no? Y va a ser parte en algún momento del macro relato, lo que se quiera pensar. Ni modo, ¿sabes? O sea, como, o sea, yo, como decimos en México, apechugo, ¿no? Me hago cargo, pues, o sea, prefiero correr esos riesgos, igual que la colección de visualidades y movilización social. Al inicio, en algún momento me decían, bueno, pero ¿por qué no lo hace eso ciencias políticas, ¿no? O sea, de la UNAM. Bueno, porque a mí los guetos no me interesan y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, si lo estuvieran haciendo bien, pero no lo están haciendo, entonces prefiero llevarme ese trompo a la uña, ¿no? Y hacerme cargo de esas memorias y del reclamo que pueda suscitar, igual que en lo del videoarte, ¿no? Todo ese tipo de ejercicios, digamos, de lecturas curatoriales que tienen que ver con políticas de la memoria, con borramientos y con restituciones simbólicas de esas potencias, es difícil que no conlleven ese tipo, digamos, de reclamos o que escapen a esa ecuación. Yo intento hacerlo de la manera en la que más tranquila me quede, ¿no? Digamos, como siendo consecuente con ciertos modos de hacer y de pensar, ¿no? Pero no sé, es como el no grupo, ¿no? O sea, que era una práctica performática. Se criticaba mucho también en algún momento de por qué llevarlo a la institución, si ellos criticaban la institución. Y dices, bueno, sí, pero pasaron 30 años, ¿no? Y también tenemos, o sea, sabemos qué es el dadaísmo también, ¿sabes? O sea, o el situacionismo, que respetar su espíritu así de una manera radical, fehaciente, pues hubiera sido, pues bueno, pues también eso que desaparezca, ¿no? Yo creo que no, o sea, que es importante que esas memorias se rearticulen, que se trate de hacer desde el mejor lugar, ¿no? Para que eso desestabilice las estructuras. Y luego puede ser tarea no nada más de uno, sino de todos, si uno construye ese canon y desde dónde, ¿no? Si es de manera crítica o qué toca hacer, ¿no? O sea, no creo que sea una respuesta rápida, porque sí es, o sea, sí te mete, digamos, en una en una coyuntura, digamos, de, bueno, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, mucho del trabajo que hacemos personas como nosotros y otros colegas, claro, impactan directamente al mercado, ¿no? Y entonces ahí viene, digamos, como el mercado así feroz, rampante, a adquirir archivos, muchas veces, no siempre, pues desde una posición muy acrítica, te digo, o sea, en términos de mercancía, ¿no? Pero el trabajo de uno ha generado ese marco para que sea visible, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero prefiero hacerme responsable de ello. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Sol, por la presentación fantástica. Y bueno, los invitamos a tomar una cerveza, donde igual, si son muy tímidos y no quisieron preguntarle en colectivo, podrán acercarse directamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel. Gracias.